Buenas noches. Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos por acá? Vamos a esperar que se vayan conectando aquí las personas. Buenas noches, hola, hola. Estamos aquí preparando una conversación con Nasiri Lugo, que es el... Hola, Iri, buenas noches. Estamos, pues como les decía, estamos preparando una conversación con Nasiri Lugo, que es el director, el compositor, el vocalista de la banda Moneda Dura. Así que vamos a estar en un ratico conversando con él, así que vamos a esperar a algunas personas aquí que se conecten. Muchísimas gracias desde ahora, les digo, por estar apoyándome en este momentico, en este rato que voy a estar conectado con Nasiri. La verdad es súper, súper importante que me apoyen, que estén aquí conectados un rato, porque vamos a estar conversando de música, vamos a estar conversando de Moneda Dura, vamos a estar conversando, tengo algunas preguntas preparadas, así que espero que me den el apoyito aquí o compartan con las personas, así que en un momentico, en un ratico, vamos a estar conversando con Nasiri. Así que si ustedes quieren dejarle alguna pregunta, lo pueden escribir abajo, y desde ahora los estoy invitando porque el día 7 de agosto de este 2021 regresa Nasiri Lugo con su banda Moneda Dura a los escenarios después de esta pandemia que ha sido una cosa terrible, pero bueno, regresa a los escenarios Nasiri Lugo con Moneda Dura para traernos esa buena música, esa música que yo desde que era niño le escuchaba. Nasiri, no te estoy diciendo que estás viejo, pero desde niño, mi adolescencia, todo ese tiempo la música fue súper espectacular y la verdad que estoy súper orgulloso de poder tenerte aquí hoy en el canal. Estoy, la verdad, estoy feliz porque es la primera vez que hago esto. Estoy un poco nervioso, pero creo que estoy preparado ya. Así que de la mano de Iris, que estuvo tanto de todo, les agradezco muchísimo, la verdad. Y nada, vamos a ver cómo sale esto. Muchísimas gracias. Come pizza. Tú estás por aquí también. ¿Cómo tú andas? Vamos a estar saludando aquí a las personas. Mira, Tere también se conectó. Lady también, una amiga de la escuela de hace bastante tiempo. Randy también está conectado. También está por aquí Laurita, Jitsi. Todo el mundo está por aquí. A ver quién más. Saluden, saluden. Si tienen alguna pregunta para Nasiri, déjenlo aquí en los comentarios. Les voy a estar dejando toda la información. Vamos a estar aquí conversando sobre esto que están viendo en pantalla, que es el concierto que tiene Nasiri el día 7 con su banda Moneda Dura en el Flamingo Theater Bar, aquí en la ciudad de Miami. Así que si viven cerca, West Palm Beach, Tampa, todos mis cubanos que están cerca aquí en la ciudad, pueden venir para acá, pueden reservar desde ahora en monedadura.evanreed.com. Ahí en ese website pueden ver toda la información, pueden ver todo lo relacionado con los tickets. Y ahí vamos a estar conectados todos en el día de hoy hablando de este concierto, que tiene también a Iván Camejo, que es un súper comediante, un súper artistazo de Cuba también. Va a estar haciendo la antesala del concierto y vamos a estar viendo ahí qué es lo que nos van a estar comentando acerca de esto. Espero que estén conectados. Vamos a estar un rato aquí hablando, como les dije, con Nasiri. Un artista que la verdad admiro muchísimo y que siempre es bueno que el talento cubano se exponga al mundo, porque la música cubana es alguna representación súper, súper, súper especial. Y sobre todo el tipo de música que hace Nasiri con la banda es algo que ya en estos tiempos las personas han decidido optar por otro tipo de música, pero nosotros, los que la verdad escuchamos su música, siempre lo hemos apoyado, y eso se ve en cada concierto que hace, eso se ve cada vez que viaja a Cuba, cada vez que hace algún concierto. La audiencia siempre le devuelve todo el amor que él siempre ha tenido componiendo, cantando, arreglando las canciones, en fin. Bueno, ya casi estamos listos, casi Nasiri está al entrar. Vamos a ver en un momentico, vamos a estar dispuestos acá. Vamos a ver, aquí está Nasiri. Vamos a entrar, view request. Sale por aquí. Moneda Dura. Hola, Raulito. Oye, Nasiri, hoy un placer, muchas gracias. Desde ya te digo por la oportunidad, la verdad. Gracias por este espacio. Gracias. Un placer para mí estar aquí contigo. No, el placer todo mío, la verdad. Y muchísimas gracias por todo lo que haces, por la música, que desde hace muchísimos años, casi 20 años, ¿no? Un poquito, a ver, no, ya, un poco más de 20 años. Más de 20 años. Ya pasamos los 20. Cuando yo era adolescente, imagínate,
que tenía la posibilidad de escuchar la música en disco, cada vez que ponían algo en la radio se grababan los casetes. Aquello era espectacular, la verdad. Llamando a las ¿Qué emisoras, tiempo? oye, quiero la canción. ¿Qué tiempos aquellos? Los tiempos de Sí. casete. Yo acabo de ver una foto de casete y eso ahora, o sea, que no hace realmente tanto tiempo que se dejó de usar casete o se dejaron de usar los CD y ahora mismo parece tan lejano con como va la tecnología. Así mismo, tú sabes que yo siempre he sido amante de la música, que cada vez que sale un CD de algún artista que lo sacan en formato físico, yo voy y por el apoyo, porque siempre está en los streaming, está en Spotify, está en Apple Music, pero tener el disco es algo que la verdad, a la persona que le gusta la música es increíble. Pero bueno, vamos a empezar por acá. Tengo preparadas algunas cositas, no tanto para aquí, para conversar aquí. Bueno, Naciri nació en Cuba, en la ciudad de La Habana, se crió en el barrio de Romerillo, un barrio caliente, como decimos nosotros, pero bien cerquita de donde yo nací también, que es Jaimanitas. No sé si Sí, muy cerquita, muy muy cerquita. cerquita de Jaimanitas. Cuéntame, ¿la familia todavía tiene familia allá? Cuéntame qué recuerdos Sí, tienes de haber mi nacido familia en. es Romerillo y el barrio es un A ver, yo hace poquito hablaba del barrio y decía que, o sea, cuando yo salí del barrio, cuando yo me fui del barrio como los 20 años o algo así, yo salí como bastante cabrón con el barrio, porque no entendía el barrio, ¿no? Y después como que regresé sabiendo que gracias a ese barrio también yo soy la persona que soy. Entonces, Exacto. pues como que ha sido mi regreso y mi tributo a ese barrio que me hizo también la persona que yo soy. Es increíble, tú sabes, los barrios, uno al final uno dice barrio caliente, por ahí están los amigos, ahí están todos los recuerdos de la infancia, todas las cosas, Yo y creo que todos los barrios en Cuba. en Cuba en general los barrios cada uno es más o menos peculiar Por a su manera, supuesto. pero al mismo tiempo es como lo mismo. Yo creo que todos los barrios son un poquito calientes y un poquitico cálidos al mismo Así tiempo. es, así es. Oye, tú no tienes tradición artística en la familia, pero aún así triunfaste en la música, lograste cumplir tus sueños y llegar a los corazones de muchísimos, muchísimos cubanos. Y también, aparte de la música, te vimos en Nada, de la mano de Ajá. Cremata, junto a Tais. ¿Qué recuerdas de esos momentos de haber hecho la película Nada? A ver, nada, para mí, primero fue una tremenda oportunidad, un riesgo que tomó Juanqui y Cremata al permitirme estar en la película. Y para mí fue una experiencia buenísima, estuve con gente excepcional. No solo excepcional como artistas, porque la verdad es que estuve con un elenco de artistas enorme, que yo el único que no sabía nada de actuación era yo, sino que también me encontré con un montón de gente linda que a pesar de que yo era el novato y que no sabía nada, pues me acogió, me Te ayudó, guiaron. me hicieron sentir en casa y por eso mi experiencia con la película fue maravillosa. Yo me la pasé súper bien y al mismo tiempo de estar, de esas anécdotas que, saludo Wilber, de esas anécdotas que yo tengo de la película, es que normalmente yo siempre estaba, o sea, cuando era el llamado, ¿no? De, oye, viene la escena, y ahora están así en la escena, y salía alguien a buscarme, yo no estaba en el camerino, yo estaba con los técnicos o con los choferes. Entonces, aprendí mucho de cómo funciona el mundo de la, o sea, del cine y la manera que tiene todo y a partir de ahí también se desarrolló en mí ese bichito de querer aprender más, de poder dirigir Tu mi propio, video. de poder hacer cosas yo con cámara, con dirección, con edición. Eso fue parte también de esa experiencia. Sí, eso es algo. Yo estuve. A mí siempre me ha gustado, ¿sabes? Lo que es el audiovisual. Recuerdo que estudié un curso de edición en Canal Habana hace muchísimos años, como 18 años antes de venir para acá. Y la verdad que es algo increíble. Cuando uno aprende, cuando uno lo que le gusta y lo puede desarrollar, es algo que tú dices, wow, es algo que te queda sin poder intercambiar esas Además de cosas. que ya nunca ves las cosas igual, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando hablo con todas las personas que yo en algún punto como que le he enseñado a diferenciar instrumentos dentro de una canción, por ejemplo, con MIDI, por ejemplo, que a veces estamos hablando y ya tú no puedes oír la música de la misma manera que es como un todo que te transmite una emoción. Ya tú oyes Exacto.
el bajo haciendo una cosa, la guitarra haciendo otra, así mismo me pasa con la música. O sea, tú empiezas a ver, mira, aquí hicieron el tiro aquí de cámara, pusieron la luz de esta manera, el movimiento es este, y ya tú vas, o sea, desarrollas otro tipo de gusto, otra manera de ver las cosas. No, la satisfacción de ver el producto final es lo que impulsa a uno a hacer todo esto, la verdad. Pero bueno, ¿cuándo fue que tú dijiste, wow, logré triunfar en la música, logré mi sueño? ¿Qué sentiste en ese momento como artista? Yo todavía no he sentido eso, ¿eh? Eso de Pues ya, mira, lo voy a nada, triunfar. hay mucha gente que piensa que A ver, sí. yo estoy muy feliz con lo que yo he hecho, con mi música, estoy feliz con la gente tan linda que me sigue, y además aprovecho para agradecerle a toda la gente que está ahí conectada. Yo estoy feliz con eso, pero para mí no es o sea, yo no siento como que llegué. Yo llegué a un lugar ahora, pero ese no es mi destino final, ¿no? Yo intento seguir haciendo música, seguir transmitiendo lo que siento, lo que pienso a través de mi música, y ese es como mi objetivo fundamental. O sea, que mi objetivo fundamental no es llegar a un punto, mi objetivo es seguir haciendo Seguir. y hasta donde llegue. El impulso es el que te alienta a hacer todo lo que uno, la verdad que hace, que te pones a escribir canciones. Yo a veces me pongo a pensar en los videos, en las cosas que quiero hacer, y eso es lo que te impulsa, la verdad. Siempre quieres más, quieres agregar una cosita por aquí, arreglar una cosita por allá, siempre es algo muy importante. Pero bueno, yo recuerdo la primera vez que te vi, no sé si tú te acuerdas de esto, fue en Pau Expo. ¿Te acuerdas ahí al lado del Me palenque? acuerdo, pero bueno, no me acuerdo del momento, ¿eh? Yo me No, acuerdo por de supuesto, yo tampoco. me acuerdo del lugar. Fue Ah, una feria en ok. Pau Expo, yo era un niño, y yo digo, moneda dura, bueno, para allá fuimos. Y aquello fue una historia súper, súper increíble. También en los premios Lucas, creo que fue en el 2005, si no me equivoco, que compartiste escenario, también estaba David Blanco. Y yo, en Ok. ese año, Oh, Premios Lucas hizo algo nuevo. En el escenario hizo como dos piscinas, y ahí estaba llena de audiencia, llena de nosotros. Y estar cerca, estar viéndolos en vivo, aquello fue algo súper, súper espectacular. Pero hace una pila de años, bro, 2005. Como mueve el tiempo. Oye, pero bueno, tengo una pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué moneda dura? la verdad es que no fue demasiado pensado en. A ver, saludos Carlos, un abrazo. Moneda dura era de todos los nombres que había en la lista que teníamos, pues el nombre que más nos gustó. En aquel momento estaba penalizado el dólar y nos sonaba como, wow, ok, pues vamos a ponerle moneda dura. Le pusimos moneda dura y ya. No hubo demasiada. Están Imbaray, un saludando, besote. te están saludando Desde desde Cienfuegos, Cienfuegos. Están gastando los megas, Mara. mira, genial también. Un besito, mi Gracias, amor. gracias, gracias a toda la gente, de verdad. Gracias. Oye, 7 discos tiene Moneda Dura en su trayectoria, y entre otras canciones que han salido que no son parte de discos, pero de todos los 7 discos, Cuando Duerme La Habana, Mucho Cuidado, Ojalá, Callejero, ¿cuál es el disco que más te ha gustado? ¿Cuál es tu favorito? Es difícil la pregunta, pero A ver, Holguín, Holguín, wow. Holguín, como se extraña también Holguín. La Quiero tierra. aprovechar y mandarle un abrazo a mi gente de Cuba que está pasando ahora mismo por el COVID en su etapa, yo creo que de las más Está duro. difíciles que están teniendo, sobre todo la gente de Matanzas, que está ahora mismo Matanzas y Cárdenas en especial, que están teniendo un tiempo súper difícil. Les mando un abrazo, les mando toda la fuerza que puedo. Y ojalá que salgan pronto de esto. Pablito, mira, a ver, cada disco, para mí yo siempre veo los discos como fotografías de un momento, como son las canciones, ¿no? Ya, por ejemplo, las canciones que uno hizo en un punto, ya uno no siente igual, las canciones tenían un sentimiento cuando se hicieron y ya después que pasa el tiempo, pues ese sentimiento se convierte en otra cosa, se va sintiendo de otra manera. Y así mismo pasa con los discos. Un disco para mí es como la fotografía de un grupo, de un artista en un punto determinado. Y cada uno de esos discos significa eso. Significa lo que era yo y lo que yo quería decir en ese punto de mi vida. Por tanto, sería muy injusto decirte, no, el que más me gusta es tal. Yo creo que cada uno tiene
algo bueno y algo Claro. malo, algo que se quedó por decir, y también eso es parte como de de lo que uno, por lo menos a mí me pasa, ¿no? De siempre estar creando y buscando algo distinto, ¿no? De que dices, bueno, en este disco se me quedó esto, vamos a ver si en el próximo hacemos, logramos esto otro, y es parte de la constante búsqueda de lo que yo quiero hacer, ¿no? Con la música y y con todo en general. Seguir incluyendo cada vez que siempre he escuchado que los artistas escriben y escriben y tienen, por ejemplo, 15, 20, 50 canciones y al final el disco se reduce a 13, 15 y siempre mismo, no se rehúsan. Yo creo que en general o sea, que hay muchas variantes, es como la manera de componer, por ejemplo, que a veces siempre me han preguntado, mira, ahí tienes a mi madre. Madre, un beso. Mayra. A ver, a veces te ponen, la gente me ha preguntado, alguien me ha preguntado, ¿no? ¿Cómo compones primero la música, después la letra, o después primero la letra, o la melodía? Y es, todo es bastante arbitrario. A veces pasa de una manera, a veces pasa de otra, y así mismo es con todo esto, ¿no? De que no hay nada que es así. O sea, tú de pronto decides esto porque es como lo estás sintiendo y en otro momento pues lo decides de otra manera. Déjame hacerte una pregunta que tengo yo una duda. En tu caso, ¿has estado durmiendo, has estado haciendo algo y de repente te viene algo, te viene una frase, te viene una melodía y la escribes para cuando puedas tener tiempo dedicarte completo y desarrollarla? ¿Sí pasa? Sí, eso es algo que sí pasa, o sea, pasa bastante. Yo tengo ahora mismo el teléfono, es un lugar lleno de frases y de mensajes de voz, o sea, de grabaciones de voz, de futuras canciones o posibles canciones. Y hay algunas que sí se convierten en canciones, otras que nunca se convierten en Otras que canciones, no llegan a ser. sí, pero bueno, es parte del proceso creativo. Mira a Damari, que es mi suegra preciosa también ahí. Qué bueno que estén todo el mundo aquí. Bueno, Tengo a las yo creo madres que ahí, ¿verdad? Muy bien. eso es, el apoyo de la familia es súper importante, ¿verdad? Bueno, te vimos en el 2020 haciendo conciertos live mediante los Facebook, mediante YouTube, los medios digitales. Creo que fue el 26 de diciembre del año pasado que hiciste el concierto con la banda en un estudio. Eso estuvo bien preparado, estuve ahí en primera fila viendo aquí en la pantalla y la verdad que fue algo muy bonito. Me imagino que no sentir la audiencia es algo muy diferente. Presentaste mi última canción en ese concierto, si no me equivoco. Y bueno, los Muy conciertos difícil, ¿eh? Hacerlo sin público es súper difícil. súper difícil. Súper difícil y la verdad que por suerte la banda o sea, son músicos excelentes, además de tremendas personas, pero son músicos excelentes, entonces tú sientes que eso, pues, por lo menos te llena un poco, ¿no? De que los músicos están tocando y la energía está ahí. Por suerte, por ejemplo, nosotros todos teníamos audífonos puestos porque estábamos tocando para que saliera en vivo, pero para que, por ejemplo, la batería no se colara por los micrófonos de los Claro. cantantes. Entonces, la batería era electrónica. Entonces, el que estaba haciendo la filmación en vivo, lo que oía era. Sea, no oía lo que oía el público. Era Claro. como bastante raro. O sea, cuando yo me Es quitaba difícil. un micrófono, se oía muy raro el entorno. Pero bueno, No, pero salió y el producto quedó espectacular. fue muy, muy rico hacerlo para nuestro público, ¿no? Que yo creo que hacía falta un poquitico de energía para terminar el año. Sí, la verdad que sí. En el 2007 Iris me invitó, pero por motivos que ella sabe, no pudo asistir al concierto, pero este año estoy en primera fila ahí, este 7 de agosto estoy en primera fila, así Pues nos que vemos el 7 de agosto, están todos invitados, todo el que quiera y pueda, pues que se dé un saltico por el Flamingo, que entre ahí a la página de Eventbrite y se compre su entrada y y nos que vemos por allá. disfruten de la buena música, que estos momentos de buena música cubana aquí en Miami son pocos, y la verdad que cuando los hay que disfrutarlo. Gracias, Tengo unas hermano. palabras o unas frases aquí que quiero mencionarte y dime qué te viene a la mente cuando te las digas. Ok. Cuba. Casa, ¿no? Mi Aitana. casa, mi tierra, mi gente. Aitana es mi vida. Miami. Miami es segunda casa, ¿eh? Y agradecido también. Agradecimiento es otra de las frases, de las palabras que me viene a la mente cuando pienso en Miami. Esta ciudad tan Y linda que me ha dado tanto cariño. así es, todo nos ha cogido. Iris.
La base de todo. Como la Moneda dura. Moneda dura. Moneda dura, para mí es como mi escalera. Madre. Madre, oh, la jefa, mi madre es mi jefa. Esa es Me manda. la que rige todo lo que yo aprendí como persona, de las cosas que me hacen ser como yo soy, eso es mi madre. Pandemia. Pandemia, es una mierda. Y bueno, por último, familia. Familia, familia es el lugar. La familia es el lugar y por lo que vale la pena hacer todo. Eso es la Eso es lo familia. importante de la familia, es el impulso que te de todo. Bueno, ¿qué sentiste, Nasiri, cuando Así. regresaste a Cuba después de haber venido para los Estados Unidos y volver a cantar en los escenarios de la tierra, volver a conectarte con la audiencia? ¿Qué sentiste? Se sintió muy bien primero, pero al mismo tiempo se sintió. O sea, yo me sorprendí mucho de que había tanta gente, y sobre todo tanta gente muy joven, tanta gente que tenía que tiene ahora 18 años, o tenía 18 años, que cuando yo salí de Cuba tendrían 8 años, 9 años, no sé, algo así. Y estaban ahí cantando las canciones del disco más reciente, o sea, el disco Nunca Me Fui. Entonces, para mí fue una sorpresa muy grande y por supuesto, fue un momento muy lindo ver a ese público y también reencontrarme con un público tan lindo que se quedó en Cuba y que sigue ahí, ¿no? Que todos esos conciertos se han podido hacer y nos hemos podido reencontrar. En algunas partes, incluso no solo en La Habana, sino en otras partes de Cuba también. Sí, eso es bueno. Ahora que dices de la edad, mi abuela se llamaba Dolores, pero le decían Lola. Y cada vez que ella escuchaba la canción de Lola, ella, increíble, mi abuela tenía en ese tiempo 70 y algo. Y Lola se ponía a bailar con la canción. Ella que Era era, ella, para ella. ella era una, ella era un tronco, ella era muy seria, era una madera, pero Lola, siempre que salía la canción, ahí estaba ella bailando. ¿Tú Qué bueno. recuerdas cuál fue el primer país que tú visitaste fuera de Cuba para El cantar con primer la banda? país que yo visité fuera de Cuba fue España. España. Fue España. Buena Hicimos audiencia. Bueno, en España. directamente y hacerlo aquello que yo no sé si todavía se hace, que se llama la Gala de la Hispanidad. Y fue una presentación donde salimos de Cuba directo a eso, y entonces ahí estaban un montón de grandes músicos y nos tocó a nosotros cerrar con aquella canción que teníamos sonando en España en aquel momento, que se llamaba La Buena Onda. ¿Cuántos años? Dice, te vamos a esperar siempre. Salir de no viajar a Cuba y llegar a eso fue como Sí, dice Susi Leal, te vamos a esperar siempre con el mismo abrazo. qué Bueno, lindo. Gracias, mi amor. el nuevo disco o el tema Agua, ¿qué nos puedes contar? Ok, bueno. Ahora mismo yo voy a estar haciendo. Hace poco alguien me preguntaba que si cuándo salía el disco. Y yo no pienso hacer un disco, pienso ir sacando tema a tema. Y voy haciendo, por suerte, tengo a mi amigo Rudel Reyes que se ha decidido a dirigir. Videoclips y ahora mismo hemos trabajado, ya hicimos, o sea, él dirigió junto con Neyber Álvarez, dirigieron el Mi Última Canción y ahora Rudel se decidió a dirigir este que se llama Agua, que es un tema muy, muy íntimo, muy personal y que tiene un toque también, suena un poquito electrónico y tiene una historia muy, muy interesante en su videoclip. Yo me he quedado, o sea, ya el video está terminado, lo vamos a estrenar bien pronto. Y yo estoy súper contento, o sea, me parece que que cuando la gente lo vea, pues va a encontrar algo no solo diferente, sino muy interesante. Bueno, pues ya no puedo esperar ya Esperemos que sí. a escucharlo. Esperemos que sí. Bueno, la evolución de la música, ¿qué tú crees de este cambio hacia el streaming, hacia las plataformas digitales? Yo creo que se. O sea, es parte de un proceso, es parte de un proceso donde todavía siempre los más afectados somos los artistas. Y eso no es desde el streaming, eso es desde que la música se hacía en discos de pasta.
O sea, las personas que controlaban cómo se distribuía la música era realmente, siempre fueron realmente los que más provecho le sacaron al negocio de la música. Y el streaming es como cuando había CD, salió el MP3 y hubo quien se resistió al MP3 y al final el desarrollo y lo que es sobre todo la comodidad para el usuario, pues es lo que va a regir por dónde se mueve el mercado, ¿no? Y la gente que sobre todo los que controlan el mercado están buscando todo el tiempo maneras de hacer llegar su producto lo más asequible posible y que al mismo tiempo la gente tenga facilidad para comprarlo y para consumirlo. Así que ahora mismo, por ejemplo, tú piensas en Spotify y tú dices, ok, tú pagas una suscripción de Spotify. Esa suscripción es para Spotify, no es para los artistas. Entonces, los artistas ganan un porciento ínfimo de Exacto. lo que se produce. Sin embargo, ellos son los que controlan. Y así pasa con todas o sea, con todas estos medios de difusión, ¿no? Así que al final es como se vive, es lo que hay y con eso hay que tratar de desarrollarlo hasta que aparezca o encontremos algo mejor para los. Sí, porque últimamente han estado regresando los discos de vinil y es algo que tú dices, coño, me gusta la idea, pero al final el Ya streaming es lo ya. no es No, no, funcional, no. no es funcional, es como el tipo que ande con un teléfono, una cámara, un despertador, o sea, ya todo está en el teléfono y Por es supuesto. muy difícil volver atrás a pesar de todas las cosas negativas que tiene el teléfono y o sea, el intercambio, la gente dice, pues mira, que me espíen, ya voy a tener y tienes Exacto. el teléfono encima. Así mismo funciona con todo, ¿no? En el teléfono no te hace falta gastar gigabytes en tu teléfono si lo tienes ahí en streaming, entonces pues, es más fácil. Es mucho más fácil. Bueno, el 7 de agosto. Todos están invitados, todas las personas de acá, como les dije, en la ciudad de Miami, están invitados a participar al regreso de Moneda Dura a los escenarios después de la pandemia. Vas a estar con Iván, que por cierto, Iván es un Voy buen amigo de mi familia. Iván, a desde niño, mi papá trabajó, mi padrastro trabajó en el Centro Promotor del Humor con Iván. Y nada, voy a estar ahí pendiente ese día para poder verlo, que hace rato, hace unos años que no lo veo. Pero bueno. ¿Algún invitado tienes ahí en el concierto? Bueno, ¿Será? la verdad es que o sea, voy a tener a la banda y o sea, tengo el placer de que haga coro conmigo Jolie, una cantante cubana que es muy linda y muy buena persona y que canta súper lindo. Y vamos a hacer también un tema ahí juntos y eso, sobre todo, es lo que tengo preparado para el público y que al mismo tiempo, como sé que hace mucho tiempo que no hacemos concierto, pues estoy listo para agarrar mi guitarra y cantar algún tema. Eso va a ser más o menos lo que vamos a tener por allá. Temas Un nuevos, temas mes. viejos, así que a disfrutarlo. Un mes exacto, nada. Yo sé que me lo voy a disfrutar un Pero montón, así que nos no, no, vemos en un mes. yo ni te cuento, yo ni te cuento. Así que agradecerte, Nasiri, por la oportunidad, la verdad. A Iri A ti, hermano. también. Sí, Muchísimas gracias. Y el apoyo lo tienes de sobra, de mi parte, lo tienes desde siempre. Así que en tus manos te dejo el espacio para que invites a todo el mundo el 7 de agosto a. gracias, hermano. Bueno, están todos invitados, todo el que quiera y pueda, pues que se llegue al Teatro Flamingo el 7 de agosto, que voy a estar ahí con la banda haciendo un conciertón después de la pandemia. Y bueno, voy a tener como invitado a mi amigo Iván Camejo, que va a ser el toque de humor que lleva a ese concierto. Un abrazo. Dale. Mira, desde Colombia, desde saludos también, dice Spitia desde Colombia, alguien Desde bien especial. Colombia tenemos un montón de gente que está desde varios lugares. Gracias por conectarse a todos. Muchas gracias. Dale, gracias a ti por todo Gracias, Raúl. y que triunfe el concierto y que sea todo lo mejor posible ese día. Un abrazo Gracias, grande, hermano, hermano. y Nos saludos a vemos. Iri, ¿ok? Gracias. Dale. Bueno, ahí estaba Nasiri Lugo. Vamos a hablar aquí un ratico, conversar acerca de su música, acerca del concierto que viene el próximo 7 de agosto, que los estoy invitando por si quieren ser parte de esta noche. Va a estar sonando la música de Moneda Dura, este grupo que casi con 30 años de carrera musical, como cubano, de la mano de Nasiri.
Va a estar presentándose esa noche con muchas sorpresas, como ya dijo, como pudieron escuchar. Vamos a poder ver a Iván Camejo. Iris, gracias por todo, la verdad. Un abrazo de bien grande para ti y para Nacir. Y nada, vamos a estar allí para apoyarte. Desde las 9 de la noche va a estar abriendo, déjame poner aquí el banner. Desde las 9 de la noche va a estar abierta las puertas de Flamingo Theater Bar aquí en la ciudad de Miami. Y el concierto empieza a las 11:30. Pásense por la página monedadura.eventbrite.com. Ahí van a ver todo lo que tiene, todos los detalles de los tickets. Así que bueno, nada, por ahora me despido. Muchísimas gracias por la oportunidad, por estar aquí. Es primera vez que hago un en vivo con alguien así tan grande como es Naciri. Y la verdad le agradezco muchísimo a Iris la oportunidad. Dale, nos vemos. Muchísimas gracias, Iris. Un besote. Y gracias a todos ustedes por estar conectados desde Cuba, desde Colombia, a todo el mundo. Un beso bien grande. Y Maray, ¿por qué lloras? Porque se fue Naciri. Bueno, nada, la verdad, muchísimas gracias por estar conectados y les agradezco un millón. Vamos a ver cómo funciona acá, cómo puedo quitar esto, porque esto es nuevo completamente. Gracias, caballero, gracias, la verdad.